¿V? ¿Eres tú? Madres, creí que estabas muerto. No eres la única que lo pensaba. Yo también pensé que era el final. Las cosas se fueron muy a la chingada, ¿no? Veo que estás al tanto. Así que, ¿has hablado con Evelyn? Ni fue necesario. Lo sabe toda la pinche ciudad. Oye, tengo que verme con Evelyn. De verdad, no quiero hablar de ella. ¿Sabes dónde anda? ¿Qué acabo de decir? Ya déjalo. No lo voy a repetir. ¿Podemos vernos? Venga, por favor. ¿Estás en el Lysis? ¿No te conozco de algo? Tengo buena memoria para las jetas. Está cerrado, lo siento. Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes por dónde anda? Solía pasarse por aquí, pero hace tiempo que no la veo. Busco a Judy, la de las neuros. ¿Está en su cubil? Ajá. Baja por las escaleras. Le diré a Judy que vas. Pero que no me entere de que buscas bronca, ¿vale? Tanto te preocupan las almas perdidas, atiende a tu invitado. ¡Sus! ¡Todavía no terminamos! Ya te digo si hemos terminado. No piensas dejarme en paz, ¿verdad? No tenemos nada. Las Mogs se parecen un huevo a los nómadas. Los dos largáis mazos sobre comunidad, solidaridad... El dilema de siempre. ¿Qué va antes? ¿La familia o el mundo exterior? Esto es un club. A nadie le importa tu filosofía barata. ¿De qué iba eso? Todos en esta ciudad viven en una pinche burbuja. Y puedes volar bien alto o hundirte en la mierda. Parece que Susie tiene claro lo que quiere. ¿Es tu jefa? ¿Te viniste hasta acá nomás para saber quién es quién en las Mogs? Oye, ¿has visto a Evelyn? Tengo que hablar con ella. Es importante. ¿Por qué? ¿Para que sea el chivo expiatorio de tu golpe culero? Tengo que averiguar para quién trabajaba. ¿Solo eso? Es todo. Judy, no tienes que rayarte. No le voy a tocar ni un pelo. Sería una gilipollez. Bueno. Está bien. Evelyn es una muñeca. Solía trabajar en el Klaus. Sobre la mesa hay una cigarrera con la dirección. Tómala y dásela a Evelyn cuando la encuentres. ¿Una megatorre? ¡Qué lujos! Espera.
pues... más dime cómo está. ¿Sí? Te llamaré, ¿vale? Gracias. Gracias, Uve. Una muñeca. ¿Por qué no me sorprende? Eres un engrama en una mente que se esfuma. Nada debería sorprenderte. Pues nos pasamos por el Clouds ese, ¿no? ¿Por qué no? Olvídate de Evelyn. Venga, admítelo, es por las neuronas de Judy, ¿verdad? Mierda de la buena, te lo digo yo. Me llaman señor Hans. Si buscas trabajos por Pacífica, llámame. Yo me llamo V. ¿Nada de encantado de conocerte? Es todo un honor conocerte. Si quieres hacer negocios, llámame. Si me preguntas, lo único que puedes sacar aquí es cascártela o cascarla. A ver cuál toca. Carne sintética, verás qué energética. Pruébala. ¿Qué me he perdido esta vez? Venga, ilumíname. La piba de la neuro esconde algo. No es casualidad que ya hayamos visto dos garras de tigre. Controlarán el edificio. ¡Nicola! Arasaka y los garras de tigre están liados. Fíjate tú. Todas las corpos juegan sucio, pero las calles son inmundas, así que las corpos se las dejan a las bandas, para no mancharse el traje. ¿Te sorprende? No. O sea, si Evelyn quería esfumarse, sobre todo por Arasaka, podría haberlo hecho mejor. Toda esta movida es un cagadón que lo flipas. ¿Alguien está de buen rollo?
Oye, no pasa todos los días que un tronco medio muerto te lleve a un lupanar a por una puta. Sí, me lo paso que te cagas. ¿Crees que Judy miente? ¿Por qué? Por una cosita llamada intuición. ¿Te suena? O sea, ¿quieres decir que solo dices gilipolleces? Lo pillo. Bienvenido al Cloud, donde sabemos lo que quieres. ¿Te conectas al terminal? Busco a Evelyn Parker. ¿Trabaja aquí? Un segundito. Evelyn no está disponible ahora mismo. Tengo que verla. Es importante. El algoritmo sabe lo que te conviene. Confía, escogerá una muñeca que te sobrecogerá. Nuestras muñecas pueden cambiar el color de ojos y pelo para ser como prefieras. Solo quiero hablar con ella, eso es todo. Por favor, no te preocupes. Tu muñeca hablará contigo de lo que quieras. Conéctate, por favor. Joder, ¿ha dicho algo que valga la pena por fin? Que le den al menú. Nos libramos de esta y hacemos un pedido especial al chef. A quemarropa. Explícate. Digo que entramos como clientes, no damos el cante. ¿Que quieren enseñar sus cartas? Vale, nosotros jugaremos nuestra partida. Bien, vamos allá. Será una sesión en directo, así que pueden suceder cosas inesperadas, pero no salgas solo por sentirte incómodo. Podrías perderte algo verdaderamente importante. Si no te ves capaz de manejarlo, la sesión se puede interrumpir de inmediato. ¿Tu palabra de seguridad? Samurai. Y guardada. Ahora, dame un momento. Escaneando tu perfil personal, deberías ver ya las muñecas compatibles. Dos coincidencias. Interesante. ¿Es algo normal o...? ¿Quién puede decir lo que es normal? Está claro que eres una persona única con gustos únicos. Pero estamos preparados. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ángel o Sky? Prefiero a Sky. Yo no habría escogido mejor. Ahora el pago y después todo listo para aventurarte en el Cloud. Aquí tienes. Y el pago ha sido realizado. Si vas a relajarte primero, toda la planta está a tu disposición. Sky te espera en la cabina 9. Desconecta, por favor. ¿Ya está? En el Cloud tenemos una estricta política antiarmas. Por favor, déjamelas con otros objetos peligrosos. ¿Quieren abrirse no, de patas para gracias. Ti? Lamentable. Disfruta de tu estancia. Johnny, cómete una polla.
Es un par... Hola, soy Sky. Tú debes de ser... ¿Vincent? V. Solo V. Únicamente la gente que conozco bien puede usar mi nombre de verdad. Muy bien. V. Bueno, esto va a estar interesante. Vale, V. Te mueres. Busco a Evelyn Parker. Antes trabajaba aquí. ¿La conoces? ¿Sabes dónde está? Está claro que necesitas respuestas, pero no las que crees necesitar. He hecho una pregunta sencilla. Evelyn Parker no es lo más importante que buscas, ¿verdad? Puedo leer tu miedo. Tienes miedo de otra cosa. Tú responde. Dime dónde está Evelyn. No tengo tiempo para debates. ¿Por qué el gerente dijo que ya no trabaja aquí? ¿Cuándo vino por última vez? ¿Sabes algo? Evelyn tenía su propia historia antes de tropezar con la tuya. Pero sé que la encontrarás. Siempre consigues lo que quieres. Lo de hablar sin decir nada te gusta, ¿eh? No te puedo ayudar si no quieres que te ayuden. Oh, ¿qué viene ahora? ¿Meditación? Algo así. ¿Empezamos? Me dijeron que este sitio colmaría mis deseos más ocultos. Esto no es lo que esperaba. Cuando los verdaderos deseos no se cumplen, se convierten en necesidades. Estamos aquí para llegar hasta ellos y entenderlos. Bueno, ¿y qué necesito yo tanto? Aceptar el hecho de que moriste. Tienes que superarlo. Aceptar, sí, claro. Espera que me busque una esquina donde llorar y esperar lo que sea. Tirar la toalla, eso es lo que me dices. Tienes miedo porque has renunciado a tus sueños. ¿Qué pasó con lo de convertirse en el mejor de Night City? Aún quiero ser el mejor. No he renunciado a eso. Aunque cada vez quedan menos opciones. Solo quiero que el mundo sepa que estuve aquí. Que importé. En lugar de vivir un sueño, vives una pesadilla. Tienes miedo de que te borren como si nunca hubieras existido. ¿O es solo el miedo a convertirte en alguien diferente? La gente que he perdido vive en mis recuerdos. Y en eso me convertiré. Yo también. O quizá en una voz toca pelotas en la cabeza de otro. No ves la muerte como destrucción, como el fin, sino como un cambio. Y por eso podrías salvar la vida. Creo que quizás solo tenga miedo. Así que imagino estas mierdas para distraerme de la idea del vacío. Porque eso es lo que encontré la última vez. El miedo es el arma más eficiente en la lucha contra la muerte. ¿Y ahora qué? Ahora descubres qué tienes que hacer. ¿Qué es? ¿Me lo vas a decir tú? Nunca te has achantado ante nada. Incluso cuando quizá deberías haberlo hecho. Has pasado por Night City sabiendo que una bala perdida te podía encontrar llamando a un taxi. Pero eso nunca ha evitado que actuaras. Que fueras donde había que ir. Y no te va a detener ahora. ¿Cómo me adapto a los cambios tan rápido? Ya te estás adaptando.
has causado un impacto. No hay nada en este mundo que no esté en proceso de convertirse en otra cosa. Como tú, no mires atrás. Si tienes que matar, mata. Si tienes que quemar el mundo hasta los cimientos, que arda. Gracias, por todo. Joder, es que ni tengo ganas de levantarme. Pocos lo hacen. Pero todo tiene un final. Samurái. ¿Qué pasa aquí? Esa maldita cosa me ha echado. Tengo que hablar contigo. ¿Qué? ¿Has tirado del freno de emergencia y me has sacado solo para hablar? ¿Qué ha pasado? ¿He hecho algo mal? Últimamente me como mucho el tarro, pero esto ha sido diferente, refrescante. Es lo que hacemos en el Clouds. Ya pillo por qué viene la peña, por qué vuelven. Pero yo quiero otra cosa. Evelyn Parker, ¿qué sabes de ella? Poca cosa. Cada cual tiene su cabina, sus problemas, sus pequeñas burbujas particulares. Es un ecosistema muy frágil. La gente como tú que entra a saco, que intenta cambiarlo, no puede ser. Necesito la info. Pon un precio. Que te den a ti. Y a tus Edis. Y a esa tía tuya. Me podrían despedir por hablar contigo. Te valdrá la pena ayudarme. Muy bien. Vale. Afloja. Y vete antes de que me busques la ruina. ¿Y ha pasado algo raro por aquí últimamente? Vale. Se dice que un cliente la dejó hecha un Cristo. Pero no sé nada más. Esas mierdas pasan por aquí más a menudo de lo que nadie quiere admitir. Deberías preguntarle a Tom. Esos dos eran inseparables. No paraban de cotillear. ¿La atacó un cliente? Supongo. No sé, fue un follón tremendo. Seguridad entró y se encargó de todo. El asunto se tapó. Por aquí no se puede ir preguntando. Es mejor no ver nada, no oír nada, mantener la cabeza gacha. ¿Dónde pasó? En su cabina. Te dije que estaba con un cliente. ¿Me dices el número o qué? 11. ¿La cabina está ocupada? No. Desde entonces está fuera de servicio. Tengo que entrar en esa cabina. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? Nada que te importe. ¿La puedes abrir o no? Claro, pero no vuelvas. Jamás. Habla con Tom. ¿Quién es Tom? Una muñeca, como las demás. ¿Quién si no? ¿Una estrella de Neuro X? ¿Dónde lo encuentro? En la zona VIP. Cabina 2. Creo. Gracias. ¿Ves? Al final sí que has sido útil. ¡Si vengo cada puta semana! No está autorizado a pasar a la zona VIP. ¡Oh, sí que lo estoy! No, señor, no lo está. Puede hablar con el gerente, si quiere. No, tío. Voy a tratarlo contigo, aquí y ahora. Tú no sabes con quién hablas. Solo hay que programarlo.
¿Algún problema? Este capullo no pilla que tengo derecho a estar aquí. Por lo que veo, se ha anulado su calidad de socio VIP. ¿Qué? ¿Cómo dices? Por favor, mantenga la calma. Si no, tendré que escoltarle fuera. Ya te digo. Vas a volver a mi mano. Ahora subo. Antes tenía que... ¿Entramos? Sangre. Fresca, pero no mucho. Diría que de una herida, no de una muerte. Claro que me apunto. ¿Con cuántos? ¿Qué es esto? Bueno, no fue el cliente el que se rayó. Es a ella a quien se le fue la pinza. ¿Qué te parece? ¿Ciberpsicosis? Sé que suena raro, pero quizá la hackearon en remoto. ¿Un Netrunner? Qué raro. Que esto sea rápido y de buen rollo. Cepillarme a dos zombies se... ¡Hola! Creo que ha habido un error. No estoy seguro. No tengo tus datos. Lo lamento, pero no sé qué tengo que hacer. Tranqui, no necesitas datos, no necesitas detalles. No soy un cliente. He venido para hablar contigo, no con una muñeca. ¿Te llamas Tom? Ajá.
Me tengo que poner en contacto con Evelyn Parker. Es importante. Yo también. La he intentado llamar un par de veces, pero nada. ¿Quieres decir que no está aquí? Tuvo un accidente. Tuvo que ir a una clínica especial en Osaka. O era en Oslo, creo que Oslo. Para una cara nueva. Entonces, ¿cuál? ¿Osaka? ¿Oslo? Oslo. Sí, seguro. Oslo. ¿Ese accidente fue con un cliente? Había sangre en su cabina. ¿Sabes? Son cosas que pasan por aquí a veces. ¿Y a nadie le raya? Nos dan implantes nuevos, baja y... bueno, a veces incluso una paga extra. Ahora que lo pienso, es raro que se fuera tan lejos. ¿Te dijo ella que se iba de la ciudad? No, simplemente no volvió al trabajo. Tampoco cogía el teléfono, así que le pregunté al leñador. Me dijo que se había ido, como te he dicho. ¿Dónde está ese tal leñador? Probablemente esté tumbado en la oficina. Pero los clientes no pueden pasar. El leñador, ¿quién es? El señor Forrest. Pero todo el mundo le llama el leñador. No sé por qué. Vale, pues el señor Forrest. ¿Cuál es su rollo? Es como nuestro cuidador. Busca sangre nueva, se encarga de las cosas chungas. Vale. ¿Crees que el leñador podrá arrojar algo de luz a todo este marrón? Soñar es gratis. Las esponjas que tienen estas muñecas en el cráneo. Eso es lo que deberían cambiarles. ¿Todo bien? Tengo equipo nuevo. ¡Motor! ¡No, motor! ¡Sí! ¡Hasta una lavadora tiene motor! ¡Podemos...! Mira, ¿lo ves? A las 2 de la madrugada trajeron al club a todos los seguratas. Y también pidieron ayuda a los garras de tigre. Los garras de tigre también son unos mirones. Controlan a sus muñecas. Están al loro de lo que pasa en las cabinas. Y después copian datos de los chips de comportamiento. Eso se veía venir de muy lejos. Me lo olía. Pero aún no sé si es para usarlos ellos o para venderlos. ¿Y quién los compraría?
Aquí no se duerme. Sé bueno. Y cierra la puerta al salir, Chum. ¿Quieres? Como podrás ver, tengo mucho trabajo. Busco a una chica, Evelyn Parker. Aquí no hay nadie que se llame así. Pero lo había. ¿Qué ha sido de ella? Seguramente hizo lo que todas las muñecas quieren hacer. Encontró un unicornio que la retirara. Pero oye, podrías apuntar más alto. Roxy Cabina 2. El mismo culito de corazón. El chip de comportamiento se encarga del resto. Ni notarás la diferencia. Pareces un tipo razonable. Creo que podemos llegar a un acuerdo. Y tú a mí me pareces un capullo psicópata a quien su cariñito ya ha dejado tirado antes. Pero sigue, te escucho. Tú tienes la info, yo tengo los Edis. Es un trato justo. Dime tu precio. Tienes que dejar de fliparte. Aquí lo que compras con Edis son putas, no soplones. ¿Me ves cara de ser algo de eso? Echa de un ojo al menú y no. No te pareces una mierda a esas marionetas de carne. Eres más como un chapero de sauna. Oh, ¡cabrón insolente! Ayudas mucho. ¿Ahora qué? Qué putada que no puedas hablar con los muertos. Espera. ¿Sí que...? Podría funcionar. ¿Se la vendió a un matasanos? El chip estaba reventado. La enviaría para apañarlo. A un matasanos llamado Dedos en un callejón lleno de putas. El sueño de toda muñeca.
nada. Ah!
debo devolverte tus armas, aunque preferiría no hacerlo. No sé, solo trabajo aquí. Oye, buen trabajo. ¿Alguna vez has pensado en la carrera diplomática? ¿Crees que la tiene dedos? La encontraremos allí. V, si fuera vidente, no sería un puto fantasma en un chip conectado en la cabeza de un fiambre. No tengo tiempo para ir lamiendo culos. Muy de acuerdo. Pues claro. A ti te habría puesto tirar una bomba H en este sitio. Tampoco hay que salirse de madre. Hay otras maneras. Pero una cosa está clara. Los Garras no lo van a olvidar. Un plan y se fue a tomar por culo. Y tú, de paso, no estás en condiciones para encontrar a Hellman. ¡Ah! ¡Joder! Oh, ¿qué coño pasa? No, no, me cago en... Joder, ¿qué cojones quieres de mí? Vamos pisando huevos. Antes de saber cómo sacarte el chip, la palmas fijo. Tú mismo dijiste que me querías fiambre. Y luego te dije que me había dado otra neura. Hostia. Ahora quiero que vivas. Te repito la pregunta. ¿Qué cojones quieres de mí? Ya que me han sacado de prisión por la cara, sería gilipollas si no aprovechara. Verás, Arasaka y servidor, tenemos cuentas que ajustar desde hace medio siglo. Y en esas estoy. Pero te voy a necesitar. ¿Y eso? ¿Eres un carca moralista? ¿O se la tienes jurada a alguien? ¿Y a ti qué te importa? Tú solo tienes que llevarme del punto A al punto B. Mira. Sé cosas. Sé dónde podemos salvarte el pellejo y quién puede ayudarnos. Tú te libras del chip y yo me ventilo a Saka. Todos ganamos. Necesitamos el almicida. Y en Mikoshi podremos pillarlo. Sabes que solo eres una alucinación por culera, ¿no? Puedo pasar de ti y ya. Entonces ve despidiéndote. Puedes esperar a que tu mente se formatee. Y el Menda ocupe su lugar. ¡Eres un puto cabrón! Por si no te has enterado, he decidido ayudarte. Pero antes, tenemos que encontrar una cosita que empieza por M. Bueno, vale. Mikoshi, ¿me cuentas qué es? A ver, si estás conectado y navegas por la red, Arasaka puede usar el almicida. Una IA que atrapa tu consciencia, te fríe el seso y se lleva tu alma. ¿Hasta ahí bien? Claro, así fue como te convertiste en constructo. Justo, pues Mikoshi es donde el almicida hace de las suyas. Allí almacena los engramas de sus víctimas. Sigo sin saber qué tiene que ver Mikoshi con mi chip. Joder, a ti te falta un hervor, ¿no?
Hace 50 años, Mikoshi era el único lugar de la Tierra en el que trasteaban con la mente humana. Y en esa seguirá. En serio, todos los caminos llevan allí. Será el punto final a nuestra historia, la tuya y la mía. Vale, ¿y cómo vas a cargarte a Arasaka esta vez? ¿Tienes otra bomba por ahí? Sí, esta tiene nombre, Alt Cunningham. ¿Ese nombre debería sonarme? Aún no, pero te sonará cuando encontremos lo necesario. Venga, va, no nos entretengamos más. Tenemos que colarnos en Mikoshi.